Hola, querida familia de Magdala, seguimos con esta serie de El Sí que cambió la historia. Hoy el capítulo que tenemos es María se queda con nosotros, ¿no? Y hay una frase que en lo personal a mí me encanta, me ayudó en una reflexión haciendo el camino de Santiago, que dice que Dios se hace semejante a nosotros, o sea, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios, como fue quien nos creó, también se hace a imagen y semejanza de nosotros. Es decir, que Dios tiene una manera muy especial de comunicarse con nosotros. Hay personas que les habla a través del silencio, hay personas que les habla a través de la música, hay personas que les habla a través de otras personas. Entonces, cada uno con nuestra personalidad, pues Dios tiene una manera, una pedagogía muy específica de comunicarse con nosotros. Pero, ¿qué pasa en este aspecto con la Virgen María, ¿no? Yo creo que es exactamente igual. Creo que la Virgen se muestra de muchísimas maneras, bajo muchas advocaciones, porque también nosotros necesitamos que esa madre se identifique con nuestra identidad, ¿no? Con lo que somos, con nuestra cultura. Además, si hay algo que nos distingue, ¿no? de los hombres a las mujeres, es que las mujeres somos mucho más detallistas. Fíjense en sus casas, que siempre la mamá es la que sabe qué cosa le gusta. No digo que los padres no, pero generalmente las mujeres solemos ser mucho más dóciles a las características, a los detalles, a saber específicamente qué le gusta a cada uno de sus hijos, la comida, qué ropa usan, qué color, ¿no? Entonces, ahora estamos aquí en el Atrio de las Mujeres, que es un lugar muy especial dedicado a las mujeres del Evangelio que tenemos aquí en el Duquín Altum. Pero ¿quién está arriba, no? ¿Quién nos está arriba cubriendo con nuestro manto? La Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿qué ubican las personas? Porque aquí vienen personas de todas partes del mundo. ¿Qué ubican las personas en este lugar? Que en este lugar, evidentemente, hay mexicanos, que evidentemente hay latinoamericanos, que somos católicos y que tenemos una fe por la Virgen María. Entonces, eso solamente con verlo, la gente lo identifica, sabe que en el lugar que estamos, que somos, que creemos en María y que creemos en sus dogmas y que somos fieles a esa protección que nos da la Madre de Dios, que es la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con las advocaciones marianas? Pues en distintos lugares del mundo, por ejemplo, las más comunes que serían Fátima, Lourdes, también está Medjugorje, que si bien no es una aparición que está completamente aceptada por el Vaticano, tiene muchísimo auge también. Yo lamentablemente no tengo la oportunidad, no he ido a México justo antes de pandemia, tenía pensado ir y bueno, ya la historia todo el mundo la debe conocer. Pero entonces, ¿qué ha hecho María en cada una de esas advocaciones? Es identificarse con esa cultura, es llegar ahí, a esa esencia, a identificarse con esa personalidad de su pueblo. Pero ¿cuál siempre han sido los mensajes de la Virgen en sus apariciones? Que ha encontrado una fe en ese pueblo. Y por eso es como que ha hallado esa fe, ha hallado ese amor por Dios, y entonces ella ahí decide hacer esa aparición, ¿no? Entonces está como esa filialidad de la que ya hemos hablado en otros capítulos, de nosotros y María, o sea, o de llegar a Dios a través de María. Entonces ya esa filialidad se da, y es una de las cosas que siempre ha dicho la Virgen María cuando se muestra, ¿no?, en estas apariciones. Entonces, yo en un caso concreto, sí es una opinión bastante personal, que lo he visto mucho, y menciono Medjugorje porque es algo muy actual, es algo muy, muy que lo tenemos de ahora. ¿Qué pasa en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Esto es solo como para dar un ejemplo de esa dinámica de María se queda con nosotros.
ella llama, ¿no? O hay mucha gente que va, incluso mucha gente escéptica que no cree o sencillamente son ateos que van porque creen que van a ver algo o yo qué sé, o sencillamente para decir aquí no pasa nada. Entonces, es como que la Virgen María es la que llama a su pueblo, atrae a su pueblo, pero la verdadera conversión se da a través de la confesión o a través del que es Dios el que realmente transforma esos corazones. Pero entonces, ¿qué hace la Virgen María? Es captar nuestros corazones a través de su amor, a través de esa semejanza con nosotros, a través de esa intimidad en la que ella puede entrar y a través de ese de ir al detalle, que es lo que precisamente hacen las madres, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les venía diciendo, en este lugar que tenemos a la Virgen de Guadalupe y que mucha gente, pues evidentemente, ¿qué es lo primero que preguntan aquí? Ah, esto es de los legionarios de Cristo, es del Padre Juan. Y hay gente que viene de países que uno pues ni se imagina, ¿no? Pero es algo que al ver el manto, pues todo el mundo identifica, ¿no? Que tenemos un amor por ella. Pero aquí estaba, o sea, para ayudarme a hacer la reflexión, ¿no? Estaba yo leyendo algunas de las frases que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y que le dice, no estoy aquí yo, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y mi resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna otra cosa. O sea, es un diálogo personal, o sea, es un diálogo que evidentemente ella sabía lo que su corazón necesitaba escuchar. Ella le dice, soy yo tu madre, o sea, estoy aquí, soy la fuente de tu alegría, soy lo que necesitas. Ella le está dando frases, ejemplos concretos de lo que ella es para él. Entonces, hay esa semejanza. Si el día de mañana se me aparece a mí o se le aparece a alguno de ustedes, seguramente les va a hablar en ese detalle, en ese punto, en eso que necesitamos escuchar. Porque así es la madre, es detallista, va hilando fino, que lo dicen mucho en España, ¿no? Que la madre hila fino. Va así como uniendo, como cuando haces puntos de cruz, ¿no? Vas haciendo como hilitos que van uniendo puntitos hasta realizar esa obra maestra. Luego le dice, ¿qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Entonces ahí le pregunta, le dice, de acuerdo a la reacción que él está teniendo, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Al más pequeño de mis hijos, a ese consentido, como decimos mucho en Venezuela. Le habla de momentos concretos y también le da señales concretas. Le dice, hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y la señal que le debes llevar, que le llevarás al obispo. Le dirás mi nombre, que en ella vea mi voluntad y que en él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de mi confianza. Le da una señal específica, le da una orden de lo que tiene que hacer, le da una identidad, le dice lo que es y al final le dice, te doy mi confianza. Esto, como evidentemente por ponerles un ejemplo, en cada uno de los países, pues ustedes también tendrán advocaciones muy hermosas, pero sí que nos ayuda a identificarnos con ella. Dios, evidentemente, es solo uno y la madre es solo una, pero sí nos ayuda, ¿no? A que la madre, en su sutileza, en su feminidad, se identifica con sus hijos, para que esa relación sea mucho más fraterna, sea mucho más maternal, sea mucho más amorosa. De hecho, como vieron en otros videos, cuando vas a la Basílica de la Anunciación, es muy hermoso porque hay imágenes, ¿no? de muchísimas advocaciones durante todo el mundo. Y qué bonito es poder venir a esta tierra y que puedas decir, hay un pedazo de mi lugar, hay una parte de mi esencia, hay una parte de mí, de mi idiosincrasia, de lo que soy, que se une a la Madre de Dios y está presente en este lugar. Es muy hermoso que nosotros nos puedan identificar este amor aquí en este Teatro de las Mujeres, donde este manto de estrellas nos cubre y sentimos ese amor por María, pero también
cómo nosotros teniendo eso como identidad podemos transmitirlo a lo demás. Entonces, lo que se nos queda hoy aquí es eso, es saber que María se queda con nosotros, que María se hace a nuestra semejanza para acompañarnos, que María se identifica con nosotros para acompañarnos.